Buenos días y feliz sábado, tengan todos y bienvenidos y gracias por estar aquí en la casa de nuestro Dios. Este sábado le damos una también cordial bienvenida a aquellos que nos están viendo por internet, por línea, en Facebook, en YouTube, son bienvenidos. El título del estudio de esta mañana es El Evangelio, Humanidad por Manuel López. También queremos recordarles que hoy tenemos almuerzo después del culto. Los invitamos para que se queden con nosotros y podamos compartir de un delicioso almuerzo todos juntos. Me imagino que recibieron un boletín de estos. Aquí encontramos información de eventos y servicios que damos a través de durante la semana para que estemos todos informados de todo lo que pasa en nuestra iglesia y en la comunidad. La ofrenda de hoy la pueden depositar en la casita roja que tenemos al final, pero también lo podemos hacer en línea. Ahí pueden depositar sus diezmos y ofrendas y la ofrenda es para la iglesia local este sábado. También a todos aquellos que cumplieron años, felicitaciones, que Dios los bendiga y que les dé muchos, muchos años más de vida, llenos de paz y mucha tranquilidad y salud. También los invitamos para que no se pierda la serie evangelística Alive Vivo, que va a empezar el jueves y viernes 28 y 29 de marzo de 7 a las 8 de la noche y termina el 30 de marzo a las 11 de la mañana. Están todos invitados. También está la programación Impacto Orlando, que se llevará a cabo. Es una serie evangelística titulada Jesús decidió y es desde el 29 de marzo hasta el 6 de abril en las iglesias que están incluidas en toda el área de Orlando. Están todos invitados. Si quieren saber información, lo pueden verificar en el website de la conferencia. También los invitamos para el Campestre 2024. Amplificará, se encuentra y se va a dar en el campamento de Camp Culacua. Y eso es desde el 26, 28 de abril. Sean todos muy bendecidos en este sábado y que la presencia de Dios siga con nosotros. Ahora vamos a los que estamos aquí a ponernos en pie para tener el himno de apertura, para cantarlo. Dicen que todos lo estaremos.
pueden sentarse. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de continuar con nuestro estudio bíblico que comenzamos la semana pasada. El estudio bíblico se titula El Evangelio, pero entonces el Evangelio va a estar siendo presentado en 6 etapas. La semana pasada comenzamos con la etapa titulada Dios. El pastor, nuestro querido pastor Abel Morovel, pudo presentar casi todo el estudio que tiene que ver con Dios. Yo voy a completarlo en un momento, es apenas unos 10 minutos, y luego vamos a entrar al tema para hoy, que se titula Humanidad, el Evangelio Humanidad. O sea que es el final del estudio de la semana pasada y el comienzo del estudio para hoy. Inclinemos nuestros rostros para orar. Gracias, Señor, porque tú nos das la gran bendición de estar ante ti en esta mañana para presentar lo más importante, oh Señor. Es las buenas noticias del cielo, oh Señor, el Evangelio. Ayúdanos a comprender primeramente cómo eres tú, nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sobre todo, Señor, que también comprendamos que tú quieres que sepamos quiénes somos, que somos tus hijos, que somos humanos, hechos en tu copia exacta, oh Señor, en tu imagen. Bendice a las personas que nos escuchan por el internet y que puedan también ser bendecidos por este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Bien, lo que vamos a seguir hoy es Dios como comunidad. Hablamos acerca de los 10 mandamientos la semana pasada y nos queda el final de este estudio de Dios y tiene que ver que Dios es comunidad. Se nos dice que los 10 mandamientos explican que hay un Dios y Dios ama perfectamente, y para que Dios sea amor tiene que dar amor o solo se amaría a sí mismo. Si Dios estuviera solo en el cielo y es amor, él solo se ama a sí mismo. Eso se llama egoísmo. Por tal razón, el amor hay que compartirlo. Nosotros somos como un tubo, ¿no?, que entra agua por un lado y sale por el otro. Así es que Dios es. La Biblia enseña que Dios existe en una comunidad de tres personas, conocida como la Deidad o Trinidad, ¿verdad? Es importante que sepamos eso. La Trinidad se compone de tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cada uno de ellos son personas distintas, coexistentes y eternas. Es crucial reconocer la distinción entre el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es una fuerza o poder invisible, ¿verdad?, que Dios emplea, mientras que el Espíritu Santo representa el tercer miembro de la Trinidad. Y el Espíritu Santo, aunque invisible, es una persona independiente y distinta. Muchas personas se confunden con eso. Cuando yo era niño me lo explicaron de esta forma. O tú tienes un huevo, ¿verdad?, y está compuesto de tres cosas: la clara, la yema y el cascarón. Si tú le quitas una de las tres, ya no es Dios, ¿verdad? Para Dios es triuno, y vamos a explicar eso más de cerca en un momento, pero de eso es que se trata, ¿verdad? Poder entender que son tres personas. Ahora, ¿qué significa que Dios es uno, verdad? Porque dijimos que son tres personas. ¿Cómo una cosa de tres puede ser uno? Ya yo di un ejemplo con lo del huevo, pero Deuteronomio 6:4 nos contesta esto, literalmente. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, ¿qué dice allí? Uno es. Cuando usted va allí a este versículo en hebreo, la palabra uno aquí es echad en hebreo. Y vamos a ver qué eso quiere decir. Se nos dice que en hebreo hay dos palabras para uno. En el hebreo del Antiguo Testamento está yashit, que significa uno numérico, ¿verdad? Uno numérico, como un número uno. Por ejemplo, un pedazo de pastel o bizcocho. Y echad, que significa uno unificado. Las escrituras usan echad para mostrar unidad en pensamiento y acción, no como un solo cuerpo literal. Este concepto de unidad es evidente en la dinámica del matrimonio. Vamos a usar el matrimonio como un ejemplo bíblico y vamos a ver qué verbos se usaron para hablar de Adán y Eva. Dice en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La palabra en hebreo para una sola carne es echad. No es que el hombre y la mujer se funden y llegan a ser un uno numérico. Nunca, eso no es posible. Así que echad quiere decir uno en principio, ¿verdad? Como dijimos anteriormente.
El matrimonio no implica que las parejas se fusionen físicamente en un solo cuerpo, eso no sucede. En cambio, se unen en el amor y en la toma de decisiones sin priorizar las necesidades individuales, sino considerando el bienestar de los demás. Por tal razón, son una unidad. Así como cuando decimos que Dios es triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo son de esa misma forma. Son una unidad en la forma que se toman decisiones sin priorizar las necesidades individuales, sino el bienestar de los demás. De esa forma es que Dios funciona. Dios en tres personas, Juan 14, 16, y dijo allí, ¿verdad? Juan, el apóstol Juan, y Cristo era el que estaba diciendo esto, y yo jugaré al Padre, y os dará otro consolador, un paracletos, esto está escrito en griego, ¿verdad? Una persona, un tutor, para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. Ahora vamos a hablar acerca de conceptos no bíblicos. Esto que vamos a decir ahora es lo que la gente dice y cree que no está apoyado por la Biblia. Y ustedes se van a dar cuenta que muchas veces, la mayoría de las personas, estos conceptos no bíblicos son los que prevalecen en la comunidad, ¿verdad? En nuestro diario vivir cuando hablamos con las personas. El primero, eso es para que lo llenen allí, ¿verdad? En los blancos que tienen, el modalismo. La creencia de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son personas distintas, sino diferentes modos o manifestaciones del mismo Dios. En otras palabras, es un mismo Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la misma persona, ¿verdad? Y eso no está bien. No vamos a leer esos versículos, están allí para que usted quizás esta tarde los lea, ¿verdad? Y están allí en el estudio para que usted estudie a profundidad, pero lea Juan 14, del 16 al 17, y usted esto le va a abrir la mente, ¿verdad? Pero esto se llama modalismo. Esto no es correcto, esto es incorrecto, ¿ok? El agianismo, que niega la deidad plena de Jesucristo, sugiriendo que Él es un ser creado y no de la misma sustancia que Dios Padre tuvo, ¿verdad? Esto es muy importante para nosotros comprenderlo, ¿verdad? Los arianos creían en esto. Fueron tres tribus romanas que creyeron que esta era la forma que Dios hacía las cosas, ¿verdad? Que se negaba la deidad plena de Jesucristo. Cristo era un ser creado. Había sido hijo de Dios, por tal razón, Él no era Dios. Y esto ya se dejó de ser, ¿verdad? Esto no es correcto. Todavía hay personas que niegan la deidad de Jesucristo. Llegaron más personas. No sé si me puedes ayudar dándole una copia de Dios y una copia del otro estudio. Bien. Lo otro que las personas creen se llama triteísmo. Triteísmo afirma incorrectamente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses separados en lugar de personas distintas dentro de la misma deidad. Esto también es erróneo. Esto es una forma de socavar lo que Dios es, ¿verdad? Se afirma incorrectamente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses separados. Y pueden leer más tarde, ¿verdad?, estos versículos que le ayudan a entender esta equivocación que tiene muchas personas en nuestra comunidad. La otra equivocación que tienen con respecto a Dios se llama el unitarianismo, unitarismo. Esta es la creencia de que Dios es absoluta e indivisiblemente uno, negando la distinción del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, muchas personas tienen mucho problema con esta creencia. Y la otra creencia equivocada se llama el subordinacionismo, que implica una jerarquía desigual dentro de la Trinidad. El Padre es supremo, luego le sigue Jesucristo y allá abajo está el Espíritu Santo. Eso no es así, los tres están al mismo nivel, los tres son eternos, los tres son personas independientes y toman por amor, hacen consenso entre ellos y si se toma la decisión en consenso por el bienestar de las criaturas de la cual ellos participaron en la creación. Eso está equivocado. Y pueden leer más en Filipenses 2:6 acerca de esto. Es una buena noticia que se puede conocer y confiar en Dios, hermanos. La idea de que los seres humanos pueden tener una relación personal con un Dios digno de confianza y conocible es una fuente de consuelo
guía y esperanza para todos. La seguridad de que Dios es accesible y confiable fomenta un sentido de seguridad y propósito en la vida de quienes creen en Él. En cualquier momento, no importa dónde tú estés, no importa tu situación, tú levantas tu pensamiento y ya te escuchó. La Biblia usa el término que Él está atento. Es como si tú fueras la única persona en el universo y cuando tú hablas, es como una madre cuando un niño pide comida, que dice, ¿qué fue? ¿Tú quieres qué? ¿Quieres leche? ¿O quieres un jugo? De esa forma es que Dios trabaja con nosotros, Él nos escucha. Eso básicamente cubrió el final del el estudio de la semana pasada titulado Dios, que el pastor comenzó. ¿Verdad? Y aquí está esta información para ustedes, así que quédense con ese material. Si usted no estuvo aquí la semana pasada, lo que podemos hacer es sentarnos con ustedes, más luego, quizás esta tarde, y rápidamente repasar esto. El estudio que vamos a comenzar ahora se titula Humanidad. El Evangelio, estamos hablando del Evangelio en 6 partes. Dios, el Evangelio Dios, que lo cubrimos ayer y terminamos ahora. Y el segundo estudio del Evangelio es Humanidad. Vamos ahora a desenfocarnos de Padre, Hijo y Espíritu Santo y ahora vamos a hablar de nosotros como seres humanos. ¿Qué tiene que ver el ser humano con, ¿verdad? Con el aspecto de el Evangelio, ¿verdad? Humanidad, somos humanos. Como se discutió anteriormente, la ley de Dios no solo refleja el carácter completo de Dios, sino que también funciona como un documento vinculante de relación legal entre Dios y toda su creación. Hablamos, ¿verdad?, en ese primer estudio acerca de los 10 mandamientos. El pastor Abel Morovel cubrió eso la semana pasada. Si Dios se desviara y rompiera su palabra, ya no sería Dios. O sea, noten eso. Si Dios rompe lo que dijo, o Él no cumple, aunque sea una de todas las promesas, las miles de promesas que le ha dado en la palabra, Él deja de ser Dios. Porque la razón de Él ser Dios que se justifica es que Él nunca miente, Él nunca deja de cumplir lo que prometió. Ciertamente lo cumplirá, ¿verdad? Reflexionando sobre tus propias experiencias de vida, hazte esta pregunta. ¿Puedes recordar algún momento en el que afirmaste poseer ciertas cualidades o creencias, pero tus acciones contradecían esas creencias? En otras palabras, dijiste, nunca haré, y luego te encontraste en una situación en la que comprometiste esas creencias. Yo nunca voy a hacer eso, y 2 años después lo hiciste. Eso es algo que creo que muchos de nosotros nos hemos encontrado en ese juego de palabras o juego de pensamiento, ¿verdad? Que nos dimos cuenta que no cumplimos lo que dijimos que íbamos a hacer. Ahora, la pregunta para nosotros en esta mañana, ¿qué factores crees que contribuyeron a la inconsistencia entre sus pensamientos y su comportamiento? ¿Qué fue lo que pasó? Que fue un tornillo que cayó dentro de los sprockets y se rompió. ¿Qué fue lo que pasó, ¿verdad? ¿Por qué la mente y las acciones del ser humano son de esta forma? Vamos a entrar en esto para comprender la contestación a estas preguntas, el propósito de la creación, ¿por qué usted está aquí? La mayoría de las personas no pueden contestar esa pregunta, no saben por qué están aquí. Y eso es uno de los problemas más grandes. Génesis 1:1 dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia comienza usando ese verbo, que Dios fue el creador de todo. ¿Okay? Y eso nos ayuda a nosotros, es como una brújula. Si tú te pierdes en un bosque y no tienes brújula, lo más probable es que te vas a confundir, te vas a perder, puede costar tu vida. Fiel a su carácter, Dios muestra su amor y lealtad no solo a través de palabras, sino a través de acciones decisivas. Él utiliza su poder para crear mundos que experimenten su amor a través de la demostración. Él fue el que creó todas esas galaxias que vemos por las noches, esos cielos estrellados. Él fue el que creó esos planetas, esas galaxias y este planeta también. Can you advance the slide, please? I don't know what happened. Ok, there you go. Por lo tanto, el acto de creación de Dios no está impulsado por la soledad, una necesidad de reconocimiento o otro vacío, más bien generosidad,
ya que la creación es un testamento del amor de Dios, donde reina el altruismo, se brinda cuidado y meticulosa vigilancia por el bienestar y la felicidad de sus criaturas que se observa en la creación. O sea que Dios, mucha gente dice que Dios estaba solo en el universo, ¿verdad? Los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y porque se sentían solos fue que crearon. Si fuera así, fuera un egoísmo. Pero Dios fue más allá de eso. Él quería más que eso, compartir la felicidad y el amor con todo el mundo. A un pastor, cuando a mí nos estaba dando unos estudios antes de nosotros casarnos, él definió el amor. Es la única vez que yo he oído esa definición. Él dijo, se llamaba el pastor Castañón en Fajardo, él dijo que el amor es un dolor sabroso. Piensen eso, piensen en lo profundo. El amor es un dolor sabroso. La madre, aunque sabe que le va a doler tener un hijo, lo tiene. Y el dolor más grande de una madre y un padre no es el dolor al momento de la aparición, es las madrugadas, los desvelos, cuando el niño llega con malas calificaciones, cuando se casan, cuando se divorcian, cuando sufren, o un nieto muere. ¿Cómo? Es un dolor sabroso el compartir con esa persona que va a venir al mundo todas esas experiencias. Si fuéramos egoístas, nunca tendríamos hijos. Así que eso más o menos fue lo que Dios hizo con nosotros, ¿verdad? Vamos a ver ahora el ritmo de la creación. Ustedes saben, cuando ocurrió la creación, en los siete días, ¿verdad?, de la creación, hay un ritmo. Y esto que yo voy a compartir con ustedes, yo creo que ustedes no se han dado cuenta, porque yo estudiando esto tampoco me había dado cuenta. Vamos a hablar acerca del ritmo de la creación. Oigan esto, es bien interesante. Déjame yo sincronizarme aquí con el slide. Vamos a ir día por día en la creación. Y lo que vamos a ver es el día primero, cómo fue que Dios creó. Dios dijo, ¿verdad? Dios creó. Si hay alguna duda, Dios no hizo un andamio, martilló, creó un cohete, usó una computadora. La forma que Dios creó fue hablando con esto, con su voz, ¿verdad? Él lo pensó y luego lo enunció. Y aparentemente en la enunciación de Dios, en lo que nosotros llamamos como la palabra de Dios, hay un poder creador. Eso los debe de hacer temblar, porque si ustedes tienen en su casa una Biblia, usted tiene en ese libro el equivalente a 50,000 bombas atómicas. Yo quiero que usted entienda eso. Es la palabra de Dios. Lo mismo que creó el universo está contenido en ese libro. Así que Dios dijo, ¿pero qué? ¿Qué fue lo que Dios hizo cuando en el día primero qué dijo? Lo que yo quiero que ustedes se comprometan a leer bien ahí es lo que está en letras color, dice tangerine, ¿verdad? En letras color china, como nosotros decimos en Puerto Rico, orange. Que Él separó algo ese día, ¿verdad? Esa fue la secuencia que Él usó. Dice, si usted va a Génesis 1, dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Y Dios consideró que la luz era buena y la separó, que era la situación original, de las tinieblas. O sea que Dios, al crear la luz, lo que hizo fue separó. El evento de la creación fue separar de las tinieblas la luz. ¿Okay? Mantengan eso en mente. Vamos a ir al día número 2. Y en el día número 2, ustedes van a ver que lo que sucedió fue, y dijo Dios que exista el firmamento, lo que nosotros llamamos en inglés the sky, la atmósfera alrededor del globo terráqueo. Dice que existe el firmamento en medio de las aguas y que las separe nuevamente. El evento, lo que Dios hizo al hablar de esa forma, es separó dos cosas. Separó, dice,
el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Así sucedió. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están de abajo de las aguas que están arriba. Que hay dos aguas en el firmamento. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, cómo se llaman, ¿verdad? Las conocemos como el mar, ¿verdad?, y las nubes, ¿verdad?, o un vapor de agua en la troposfera de la atmósfera, ¿verdad? Y al firmamento llamó cielo. Y vino la noche y llegó la mañana. Este fue el segundo día. Vamos a ir al número 3. También hubo una separación en el número 3. Y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Dios ahora separa el agua de abajo de la tierra. Una separación. ¿Okay? Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día 4. Y vamos a ir al día 5. Nota que ahora cambia toda la cosa. Déjame ver, yo dije aquí, no, tenemos que ir al día 4. El día 4, aquí cambió, Dios cambió la secuencia de lo que estaba haciendo. Y dice, y dijo Dios que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche. ¿Ok? Y sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años. Y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y sucedió así. Dios hizo las dos grandes astros. El astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. O sea que Dios lo que hizo fue que llenó el firmamento aparente de la atmósfera, que es transparente a nuestros ojos, lo que está detrás del espacio exterior. Dios lo llenó ¿de qué? El sol, la luna, los planetas. Y dice allí, colocó el firmamento, los astros para alumbrar y para separarle de las tinieblas, y Dios consideró esto. Y dice que Dios creó también estas grandes estrellas, ¿verdad?, para iluminar la tierra. Hizo también las estrellas, las galaxias. Todo lo que usted ve brillando a través de ese firmamento transparente, Dios lo llenó. O sea, después de separar, Dios comienza a llenar después del día 4. En el día quinto, también es llenar, porque dijo Dios que rebosen los seres vivientes, las aguas que vuelan, las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas y todas las aves. O sea que llena el agua y el aire del firmamento con animales. Dios los llenó en el día 5, ¿verdad? Interesantísimo. En el día 6 ocurre lo mismo. En el día 6 dijo Dios que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos. En otras palabras, animales terrestres, animales salvajes, reptiles según su especie. Y Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes, todos los reptiles según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y que tenga dominio sobre los peces del mar. Nosotros fuimos creados en el día 6. Dios llenó la tierra con animales terrestres, incluyéndonos a nosotros. O sea que vemos el ritmo de la creación. Ahora vamos al séptimo día. Dice que también Dios llenó, usó al Dios crear ese día, lo llenó de algo. Y dice, así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Y al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo. Dios llenó al sábado de bendición y lo santificó, lo separó para una obra especial, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Dios quería compartir, quería llenar ese día de una relación íntima con sus criaturas, y por eso fue que lo creó, para llenarlo de bendición. Hay una escritora bien famosa que dijo esto acerca de la creación. Dijo, en la grandeza de las montañas y la complejidad de las galaxias, en los delicados pétalos de una flor y la risa de un niño, en la danza de las estrellas y el susurro de los vientos, en los colores del amanecer y el abrazo de los océanos, en la compañía de amigos y la calidez de la luz del sol, en el canto de los pájaros y el ritmo de las estaciones, desde los picos altísimos hasta la hoja más pequeña, somos testigos de las pinceladas de un creador. Un creador. Esa persona tiene que ser una persona muy especial. Tiene que ser una persona, un gran artista. Tiene que ser una persona con una sensibilidad increíble y un amor insondable.
¿verdad? Que haya pensado en ti y en mí en ese momento. Ahora vamos a hablar de la antropología, el estudio de la humanidad. Nosotros muchas veces decimos que yo sé quién yo soy. De hecho, cuando usted toma clases de sociología en universidad, hay clases que le hacen esa pregunta, que si tú sabes quién tú eres. Dice una historia que una persona, creo que en Grecia antigua, estaba caminando con una bombilla, con un foco, un faro, un quinqué, como nosotros diríamos, de día, al mediodía, y le pregunta, ¿pero qué tú haces? Y dice, estoy buscándome a mí mismo porque no sé quién soy. Y la gente dijeron que estaba loco, obviamente. ¿Cómo tú vas a buscarte en la luz del día y decir que no sabes quién tú eres? La antropología es el estudio de la humanidad. Aunque ustedes no lo crean, la mayoría de las personas no saben quiénes son. ¿Existe alguna influencia cultural, social o personal que haya tenido un impacto significativo en cómo te percibes a ti mismo? La contestación es que sí, la mayoría de las personas tienen influencias culturales que le afecta a entender quiénes son. ¿Quién eres realmente? ¿Qué nos define nuestra identidad? Estas preguntas profundas resuenan en nuestras mentes buscando claridad mientras viajamos a través de las complejidades de la vida. Cada persona intenta encontrar una narrativa de dónde se encuentra la verdadera identidad. De hecho, hay un programa de computadoras bien famoso ahora, se vende bastante, se llama Ancestry. Y allí usted escupe un poquito de saliva en un vasito, lo manda por correo y le hacen un estudio de DNA, porque mucha gente quiere saber de dónde salieron, cuál es mi etnia, de dónde vinieron mis tatarabuelos. O sea, hay una sed en el ser humano buscar la claridad mientras viajamos a través de las complejidades de la vida. Cada persona intenta encontrar una narrativa de dónde se encuentra la verdadera identidad, cuáles deberían ser nuestros comportamientos y cómo encontrar un propósito y significado. La mayoría de las personas están totalmente perdidos con eso último. No tienen propósito ni tiene significado lo que hacen. Sin embargo, en medio del ruido de las expectativas sociales, las normas culturales, muchos se encuentran perdidos, inseguros de su verdadero yo y de su lugar en el mundo. Es en esta incertidumbre que la sabiduría de la Biblia ofrece alivio y explicación. El que no tiene acceso a la Biblia, el que no se expone a la Biblia, está perdido, como dije anteriormente, sin brújula. Miren, esto es importante. Si algo quiero que se memoricen hoy, es esto, bien sencillo, pero bien profundo. ¿Qué es la identidad? La identidad es la suma de dos cosas, el autoconocimiento y la autoestima. La verdadera identidad es quién eres todos los días, oye esto, en todas partes y en todo momento. Por ejemplo, cuando yo estudié ingeniería. Soy ingeniero químico. Eso fue lo que hice por más de casi 39 años. Cuando yo iba a la planta química, los muchachos del piso me decían, ahí viene el ingeniero. Pero eso es Manuel López. Eso fue lo que yo estudié. Pero no es mi identidad. Es el yo con lo que yo soy, lo que yo me conozco y mi autoestima. Y no importa si me voy a Antártica o me pones en un cohete y me voy a la luna, es lo que yo cargo conmigo a todas partes y en todo momento. Eso es mi identidad. Ahora, fuentes comunes de la identidad humana. Lo voy a decir ahora, vamos a compartir ahora de dónde vienen estas fuentes de identidad que nosotros creemos que es lo que nos hace lo que somos. El primero se llama colectivismo. La identidad en este sistema se basa en las percepciones de los demás, lo que los demás dicen de nosotros, ya sea la familia, la comunidad o las creencias religiosas. Muchachos, tú saliste del campo o la ciudad tal cual fue. Yo nací en Fajardo, Puerto Rico, de la familia López Méndez. ¿Okay? Mis abuelos, los Matos y ¿cuáles eran? Los Alvira. ¿Verdad? Eso es lo que yo soy. Si tú te pones a pensar, somos más que eso, ¿verdad? Mis abuelos maternales no eran católicos, eran evangélicos. Y los de mi padre eran católicos. ¿Qué me hace eso? Los individuos renuncian voluntariamente a sus deseos personales por el bienestar colectivo de su familia, comunidad y religión. Debido a que mis abuelos fueron católicos, yo nunca voy a dejar esa religión, porque yo soy católico de clavo pasado, como decimos. Renuncias a tus sueños por el bien de los demás,
ventajas, por ejemplo, fuerte sentido de unidad y cooperación. Yo me mantengo en línea con mi familia porque no quiero romper con eso, ¿verdad? Contras, puede ser manipulador mantener un viejo orden de cosas que conduce a la desigualdad. Tu papel en la vida te lo asignan a ti. O sea, tú naciste de esa forma y de esa forma vas a morir, ¿verdad? Ese es el colectivismo. Como van a ver, esto es una forma errónea de tú identificar quién eres tú verdaderamente. El otro es peor, es el individualismo. Tú te olvidas de todo el mundo y tú dices yo. Hay mucha gente que vive de esta forma. Muchos de nuestros jóvenes hoy, ustedes no se han notado que no se casan jóvenes como nosotros. Se casan a los 40, 50 y muchos de ellos nunca se casan. Individualismo. La identidad en este sistema se logra separándose de la religión, de la familia, la comunidad y mirando hacia adentro. Tú defines tus propios valores y el abrazar tu yo auténtico, validas quién eres realmente, ese soy yo. Se pasan viajando. Estas personas se pasan viajando todo el tiempo, no tienen que preocuparse por hijos. Y todo el dinero que ganan es viajar, bien egoístamente. ¿Okay? Sigues tus sueños aunque otros se opongan a ti. Ventajas, promueve el trabajo duro, trabajan mucho esta gente. Y empodera a las personas para que asuman la responsabilidad de sus decisiones. Contras, conducen a sus sentimientos de aislamiento o alienación. Cuando ustedes hablan con ellos, esas personas están en una burbuja. No saben la realidad de la vida. Ahora, ¿por qué fallan esas fuentes? Porque son conflictivos. Estas fuentes tienden a confligir unas con otras. Deseos. Por ejemplo, a medida que nuestros deseos cambian, nuestro sentido de identidad también sufre una transformación. Un cambio en los deseos hace que nuestra identidad se vuelva inestable. La búsqueda constante del interés propio para obtener la aprobación y control momentáneos, en última instancia, socava la esencia de la identidad. Es bueno tener un jefe en el trabajo, mientras lo que él te pide está de acuerdo con tus valores. Pero un día tu jefe viene a la oficina y te dice, Manuel, yo quiero que tú fraudulentamente firmes ese plano o hagas algo en contra de la ley. Ese día, la relación que yo tengo con mi jefe se va a romper porque yo le tengo que decir al jefe, yo no voy, como una vez tuvo que decirle a un jefe, yo no voy a arriesgar las habichuelas de mi familia por ti. Y quiero decirte más, si algún día se encuentra esto, si tú haces eso, y me llaman al estrado, no creas que te voy a defender porque tú eres mi jefe hoy día. Yo voy a decir la verdad. Yo quisiera que ustedes hubieran visto la cara de mi jefe ese día cuando se lo dije. Él estaba equivocado conmigo. ¿Viste? Yo aunque hacía todo lo que él me decía, hasta ahí llegué. No voy a romper los valores que tengo con mi Dios. Como José le dijo aquel día a la mujer que quería que se acostara con él, ¿qué tú quieres? ¿Que yo sacrifique... traicione a mi jefe y aún peor, cometa pecado contra Dios? Hay veces que tenemos que decir que no y tenemos que crear conflicto porque tú tienes que saber quién tú eres. Cambiante, deseos, ya que frecuentemente se contradicen a pesar de los esfuerzos por encontrar un término medio y adaptarse, estas luchas internas suelen acompañarse de sentimientos de culpa y vergüenza. La gente no sabe cómo hacer, dicen hoy sí, mañana no, y están bien. Todo esto está en, tenemos un handout para ustedes. Yo veo a varias personas copiando, lo tenemos para ustedes. Afirmación, necesitamos validación externa para afirmar nuestro valor y cuanto más estimado sea el validador, mayor impacto tendrá en nuestra autopercepción. Solo cuando somos aprobados y apreciados por alguien a quien admiramos, podemos desarrollar verdaderamente la autoestima. En un sistema defectuoso, buscamos personas que nos afirmen para que nos sintamos mejor, sea cierto o no. Eso es bien malo. En otras palabras, buscas vas al lugar que te van a decir que sí siempre, sabiendo que está mal. Pero al tú decir que está bien, entonces lo haces, aunque sabes que estaba mal. Eso te lleva a hacer algo equivocado. Nuestra identidad está moldeada no solo por nuestros sentimientos, sino también por las creencias y valores que elegimos adoptar, a menudo influenciados por las personas en las que confiamos. La autoestima suele estar ligada al desempeño y los logros individuales. En el trabajo, cuando te dan un premio por lo que hiciste, una medalla, o en el ejército te dan una comendación, ¿verdad? Tú hacen una reunión del batallón y delante de todo el batallón te dan un premio. ¿Verdad qué cosa linda? Todo el mundo aprecia, wow, lo que hizo este señor o esta señora.
Ahora, esta presión de sobresalir termina siendo una carga. Solo valgo la pena mientras produzca. Yo comprendí el día que me retiré, es lo que significa eso. Porque usted trabaja, 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 y eso tú dices, yo soy, yo valgo, yo valgo. Pero ¿qué pasa al otro día cuando no te tienes que levantar a ir a trabajar? Yo tuve un problema un poquito por varios meses a yo acoplarme. Que tú sigues valiendo aunque no vayas a trabajar. El trabajo tuyo consiste de hacer otras cosas ahora basado en la escala de la vida. Solo valgo la pena mientras produzca. En las relaciones, si nuestra identidad se basa en la otra persona, podemos perdernos sin la relación, si la relación falla. Eso ocurre en el divorcio. Muchas personas hasta cometen suicidio. O peor aún, la persona, el ser querido muere y la persona se queda como en el limbo y no puede como reajustarse nunca porque no comprende la fuente del amor, ¿verdad? Para evitarlo, algunos eligen parejas basándose en la compatibilidad total, pero solo mantienen la relación si les hacen felices y sin comprometerse a ello a largo plazo. Esta forma de pensamiento debilita los matrimonios, las familias y las comunidades con el tiempo. Y al centrarse solo en ellos mismos, en su propia felicidad, la vida puede dejarlos inestables y ansiosos, pero hay otra opción, mirar a algo más grande que nosotros mismos y fuera de nuestra comunidad en busca de orientación y estabilidad. ¿Se acuerdan la mujer que Cristo se encontró en el pozo? La mujer samaritana. Cuando ella le dijo, veo que estás aquí, tienes esposo. Y dice, no, cuando le dijo, ciertamente, verdaderamente no tienes esposo porque cinco has tenido y el que estás con él no es. Pero esa muchacha estaba bien inestable. Ella no sabía quién era. Pero una vez conoce a Cristo, qué diferencia. Se convirtió en discípulo en menos de 5 minutos. Hay personas que vienen a la iglesia, están toda la vida y nunca se convierten en discípulos. Y aquí tú ves a una mujer que lo deja todo en 5 minutos y trae al pueblo completo al pozo. A ella no le importaba lo que dijeran. Ella le dijo, hemos hablado mucho tiempo del Mesías y yo lo he conocido. Yo quiero que ustedes lo conozcan también. Y eso quiere decir algo que aprendí hace poco. Nunca piensen que ser discípulo de Cristo se tarda mucho. Cuando Cristo te dice, ven y sígueme, ¿sabes lo que el requisito para tu ser discípulo es? Soltar lo que tienes y seguirlo. Y te convertiste en discípulo. O sea que tengamos mucho cuidado en la iglesia juzgando a las personas de quién es el más espiritual o qué. El más que quiere a Cristo es el que más cerca lo sigue. Y todos podemos seguirle, ¿verdad? Muy importante esto, muy importante. Ahora, la identidad verdadera es en Dios. El modelo bíblico no es que la persona sea más importante que todas las demás. Lo que causa el colapso de la sociedad, ni la comunidad que es más importante que el individuo, lo que conduce a la injusticia. Por eso hay países comunistas que son injustos. ¿Verdad? No sirves a Dios para que Él te ame porque Él ya lo hace. Y yo no vengo aquí a predicar para que Dios me ame. Desde antes que yo naciera ya me amó. Tu trabajo, familia, nacionalidad y otras partes de tu vida siguen siendo importantes, pero ya no definen tu valor. Yo soy puertorriqueño. Eso no es lo que me hace lo que yo debo ser. Mucha gente cree que la bandera es lo más importante. No, la Biblia dice que eso no es así. Cuando vayamos al cielo, no va a haber una bandera puertorriqueña, no va a haber una bandera americana. Entonces, se rompe, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Son simplemente cosas buenas en tu vida que Dios te ha dado como regalo para ayudar a otros. Naciste en el país que naciste, Dios te regaló eso. Creer en Cristo cambia la forma en que piensas sobre los demás y cómo te sientes dentro de ti mismo. También elimina la presión sobre ti y su cónyuge y la comunidad. Génesis 1, 26 al 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Si tú querías saber cómo Adán era, perdón, si tú querías saber cómo Cristo era, el que creó a Adán, lo único que tú tenías que hacer era ver a Adán. Adán era la copia exacta de Jesucristo. En el vestido que tenía, el ceño, la mirada, el pelo, sus modales, el tono de voz, el caminar. Es como cuando tenemos un niño que dice, muchacho, es la copia exacta tuya. Porque de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Eso es genética. Y la genética de Dios y Adán fue así. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos olvidamos que Él dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Cuando dijo a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, eso eres tú. El propósito de Dios, Ciro, ¿verdad? Es que tú reconozcas que Dios es tu papá. Y genéticamente, tú vienes de Jesús, que fue el que te creó. Y tú, dentro de ti, hay rasgos de Él, que todavía quizás están ocultos, pero Él quiere, cuando encontramos algo que está empolvado, ¿verdad? Que uno nos pasa, y él quiere sacar eso, que refulga de nuevo, que brille de nuevo, y nos volvamos hacia Él. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Imagen y semejanza, así como los espejos reflejan un sujeto, los humanos fueron creados para reflejar a Dios físicamente en carácter, como la racionalidad, la creatividad, la conciencia moral, la capacidad de relación. Como ser creado a imagen de Dios, cada individuo posee dignidad y valor, independientemente de sus circunstancias o habilidades. También implica la responsabilidad de reflejar el carácter de Dios. Esto que está aquí se llama un iPad. Es una computadora portátil. Yo puse los datos de esta presentación aquí adentro, en la memoria. Así que podíamos decir que lo que yo tengo aquí fue creado a imagen y semejanza de lo que está en la otra computadora. ¿Eh? Hermanos y hermanas, lo más bonito es que Dios nos creó el hardware, ¿verdad? Que nos parecemos a Dios, queremos ser como Dios. Él quiere que seamos como Él, eternos, brillemos por la eternidad. Que esto cambie en un abrir y cerrar de ojos y seamos eternos. Pero lo más importante es el software. Cristo fue el creador del propio carácter, del Dios es Dios. Y ese carácter, Él quiere que tú lo reflejes. Y Dios tiene la habilidad, en un abrir y cerrar de ojos, de transportar ese carácter dentro de ti. Creo que en inglés dicen, by beholding we get changed. A nosotros mirar a Cristo, el carácter de Cristo en la cruz del Calvario, queremos ser como Él es. Y cada día que pasa, el software de nosotros sigue emulando más y más. Y ya lo que tú te gustaba antes, ya no lo quieres. Y eso, a través del Espíritu Santo, el software se cambia. Y eso es un milagro que ocurre en cada persona. Romanos 1:21-23, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal y de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Hay muchas personas que en vez de aceptar ese software, como dijimos, lo rechazan. Entonces aceptan el software de otra persona, ¿verdad? Y se convierten en necios. Ezequiel 14:3, hijo de hombre, estas personas han hecho de su corazón un altar de ídolos. Y hay muchas personas que están caminando por ahí que lo que tienen es una idolatría. Y han puesto piedras de tropiezo para los hacen pecar. El corazón humano tiende a elevar los aspectos positivos como una cajera próspera. El amor, las posesiones materiales, la belleza y la familia, a una posición de máxima importancia. Usted pasa por el frente de la casa, qué bonita, la grama bien cortadita, y a la semana el esposo mata a la esposa dentro de esa casa. Y tú dices, ¿cómo es posible? Esa familia se veía tan... ¿Cuántas veces de ustedes no oyen eso que pasa? Es bien común, se ven perfectos, pero es una idolatría lo que tienen. Tenemos una tendencia a idolatrar estos elementos, percibiéndolos como los puntos focales
de nuestras vidas y creyendo que pueden darnos significado, seguridad y satisfacción una vez obtenido. La casa, aunque debe de estar recogida y bien pintadita, no es el foco de mi vida. No debe de ser, ni mi carro tampoco. En medio de deseos conflictivos que luchan dentro de nosotros, ¿cómo elegimos la identidad de Dios para nuestras vidas? ¿Cómo comienza la Biblia? En el principio creó Dios. La verdadera identidad no se origina en nosotros mismos ni en los demás, comienza con Dios. Las palabras iniciales de la Biblia afirman esta precedencia divina cuando no damos prioridad a Dios. Como dije, la brújula de nuestra vida gira mal y conduce a resultados indeseables. No importa cuán exitosos parezcamos en la superficie, cuál es la realidad subyacente de nuestra vida, identidad y valor sin Dios. Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo explica la historia de la creación cómo Dios transforma el caos, la oscuridad y el desorden en belleza y orden? Nota cómo Dios cambió eso feo en algo lindo. Y dijo Dios, el mismo Dios que habló en la creación es el mismo cuyas palabras pueden recrear tu vida. Si Él dice, Manuel, esto es lo que yo quiero que tú seas, eso será. Amén, ¿verdad? Él sabe quién eres y para quién fuiste creado. Él no te manipulará ni te engañará, ya que sus palabras y acciones están ancladas en el documento sagrado de la relación legal, los 10 mandamientos, que revela la profunda verdad de tu identidad y el valor. Vamos a... Vamos a quedarnos aquí hasta la semana que viene, ¿ok? La semana que viene quien va a seguir con el estudio es Samuel Pagán, y él va a empezar aquí en este estudio con el séptimo día. Después del séptimo día viene otra sección pequeña que son las escrituras. Pero es importante que usted mantenga, ¿verdad?, que coleccione esto. Lo importante es que cuando termine esta secuencia de sermones, estudios, usted tenga estos 6. No sé cuántos de ustedes han pasado por estudios bíblicos que a veces duran meses, son 25, 30 estudios. Lo que estamos tratando aquí es condensar lo que usted debe saber, ¿verdad? Bíblicamente hablando, el Evangelio, las buenas noticias, para que usted pueda tomar una decisión sana y acertada acerca de quién es Dios, ¿verdad? Pero más aún, ¿cuáles son las buenas noticias? ¿Y cómo yo debo reaccionar ante el Evangelio para que yo poderme salvar y los míos? El propósito de todo esto es que no miremos nuestra vida basado a lo que está debajo del horizonte. La mayoría de la gente camina mirando debajo del horizonte. Cuando usted mira por encima del horizonte, es que todo cae en su lugar, ¿verdad? Vamos a terminar con una oración. Padre Santo y bueno, gracias Señor te damos por la gran oportunidad que nos has dado en esta mañana de compartir tu evangelio. Permite que las palabras que presentamos y hablamos no caigan al piso, sino que se mantengan atesoradas en la mente de las personas que aquí están, pero también las que van a ver esta grabación quizá años luego. Permite, oh Señor, que tomen la decisión correcta, la decisión de echar su suerte con la mejor brújula del universo, el mismo que creó el universo, que es Dios, Jesús de Nazaret. Permite, oh Señor, que tú sigas acompañándonos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y que tengan un feliz sábado. Amén.